es muy joven. Ella quiere ser mamá con él. Está muy enamorada de él. Se reveló el periodista mientras mantenía un diálogo con la madre de Federico Val. Lejos de revelar sus fuentes, el panelista contó que Nicole se lo está comentando a sus senadores. Quiero ser mamá cuanto antes. Eso lo dice antes de que se dé a conocer la noticia de Mica y su fuente. Finalmente contigo seré yo. Cerró su participación diciendo que Nicole y José Manuel se están pasando un gran momento juntos. Están muy enamorados. Cabe recordar que hace pocos días de nosotros a la mañana, Titi, la numeróloga, anticipó el embarazo de Mica y su fuente. Es una pareja que va a seguir, que va a estar a full, que sí o sí van a tener un hijo. Es raro que todavía no esté embarazada, porque los números hacen un montón que le da embarazo. Y se complementan muy bien. Ella tiene un temperamento que marca lo que quiere y él también la complementa. La acompaña, así que es una pareja que va a tener continuidad, va a conseguir tener un montón de desafíos. Tras ver la repetición de los dichos de Titi, Mica rompió el silencio en modo infantil. No la adoro, Titi, está todo bien, pero me lo he inventado. Fácil, debo haber seguido mi estilo ya. Es una relación estable que, a futuro, tiene proyectos, pero ahora no. Mi padre desde hace 5 años, en algún momento me saldrá. Desde el día 1, lo hablamos con Fabián, pero no es un proyecto en lo inmediato. Nosotros a la mañana, Titi, la numeróloga, anticipó el embarazo de Mica y su conte. Es una pareja que va a seguir, que va a estar a full, que sí o sí van a tener un hijo. Es raro que todavía no esté embarazada, porque los números hacen un montón que le da embarazo. Y se complementan muy bien, ella tiene un temperamento que marca lo que quiere y él también la complementa. La acompaña, así que es una pareja que va a tener continuidad, va a conseguir tener un montón de desafíos. Tras ver la repetición de los dichos de Titi, Mica rompió el silencio en modo infantil. No la adoro, Titi, está todo bien, pero me lo he inventado, fácil, debo haber seguido mi estilo ya. Es una relación estable que, a futuro, tiene proyectos, pero ahora no. Mi padre desde hace 5 años, en algún momento me saldrá. Desde el día 1, lo hablamos con Fabián, pero no es un proyecto en lo inmediato. Tras ver la repetición de los dichos de Titi, Mica rompió el silencio en modo infantil. No la adoro, Titi, está todo bien, pero me lo he inventado, fácil, debo haber seguido mi estilo ya. Es una relación estable que, a futuro, tiene proyectos, pero ahora no. Mi padre desde hace 5 años, en algún momento me saldrá. Desde el día 1, lo hablamos con Fabián, pero no es un proyecto en lo inmediato. Es una relación estable que, a futuro, tiene proyectos, pero ahora no. Mi padre desde hace 5 años, en algún momento me saldrá. Desde el día 1, lo hablamos con Fabián, pero no es un proyecto en lo inmediato. Me saldrá. Desde el día 1, lo hablamos con Fabián, pero no es un proyecto en lo inmediato.